Bienvenido de vuelta al programa. Gracias por esos aplausos tan cariñosos. Nos acompañan la actriz mexicana que triunfa en El Talismán, Sandra Itzel. Muchas gracias. Un encanto, 18 años. Y Willy Panamá, gran cantante que triunfa en Holanda, 52 años todavía. Todavía. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Tú has escuchado la música de Willy, Sandrita? Lamentablemente no, pero yo he escuchado mucho su nombre y sé que es conocido igual incluso en nuestro país, en México, y me encantaría escucharlo y lo es voy una a... dama. Dama, es una princesa. Ay, es princesa. Muchas gracias. ¿Tú has escuchado tu música? Siempre. ¿Tú has visto la novela El Talismán? Vi un pedacito y verdaderamente que viéndote aquí otra vez es súper hermosa, súper hermosa. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que te guste mi trabajo. Sí. Qué bueno, pero además de ser hermosa es una gran actriz. No, su talento brilla. Sí. Sí. Ay, muchas gracias. ¿A qué hora la viste? Al mediodía. ¿Al mediodía tú sueles ver televisión? Bueno, yo cuando vengo del gimnasio suelo ver la televisión. Bueno, está bien, ¿no? Como que descansito después de... ¿Cómo se llama su personaje? No sé, porque... Te voy a dar tres opciones. Fiora, Flavia o Florencia. Florencia. ¡Sí la ve! ¿Qué música te gusta escuchar a ti? De todo tipo, la verdad es que soy bien versátil. Yo también canto, entonces... Sí, la escuchaste cantar lo de Selena. Buen tono, bonito tono. Sí. Muy lindo. Y una de mis mejores... no venía muy preparada, pero dije, con todo cariño les voy a cantar algo. Pero me gusta de todo, la verdad es que me gusta escuchar y cantar de todo. ¿Te gusta esta cosa del Pitbull? Claro, ¿por qué no? Pitbull. ¿Tiene algo que ver con Red Bull eso o no? No sé, tendríamos que preguntarle. No tomes Red Bull, por favor. No, nunca. Te acelera mucho y de por sí. Tú tomas, ¿no? No tomo nada. Pero lo mío es sin una intoxicación musical. A mí me gusta cantar. ¡Ay, eso bonito! Es lo que me gusta. Muy bien. Musical. Claro que sí. Bueno, tú querías anunciar algo, me dijiste. Sí, a mí, yo quería darle las gracias a todos los músicos, todos los productores musicales. ¿Los que están musicales en Holanda? No, los que están aquí en Estados Unidos. Ajá. Y en Europa y en todos lados que han contribuido con mi disco. Porque la verdad, mi disco es un disco exitoso. Estoy agradecido a Dios por tener la oportunidad y quiero agradecer a todos los fans que me han dado a mí la oportunidad de conocerlos a ellos. Ay, porque bien. En verdad, si no fueran por los fans, yo no estuviera aquí. Claro. Así que le agradezco. A todos. Sí, sí, si no fuera por los fans y también por la persona de Mega que te invitó, ¿no? Claro que sí. Ay, claro, que por supuesto. Marlene Maceda, directora. Sí, claro. Marlene, linda. Le mandamos unos besos porque nos dijo, los voy a estar viendo desde la casa, porque ahorita que llegamos ya se iba y dijo, los voy a estar viendo desde la casa, le mandamos muchos besos. Y yo también quiero aprovechar para hacer unos cuantos agradecimientos. Primero que nada, a Dios por permitirme estar aquí, por permitirme llevar una carrera, pues... que a mi corta edad es ya larga, gracias a Dios. Bonito, sí. A mi mamá, a mi papá adoptivo, que se llama Martín González, a toda mi familia, que... Incluyamos al señor Estrada. Al señor Estrada, que me ha hecho fuerte esa partida, y me ha hecho fuerte y me ha hecho ser una mejor mujer, una mejor artista, una mejor Dios persona. Dios te bendiga. Así mismo. Dios te bendiga. Gracias. A los fans que me siguen en Twitter en todos lados, a que los sin fans, ellos. ¿Tú tienes cuántos fans? Échame una. No. Si saco una calculadora, no va a haber número, porque la verdad yo he estado tocando en todos lados. Tienes un montón de fans. Bueno, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, Venezuela. Bueno, de verdad. Para ahí un ratito el carro. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Y por qué no? No sé, yo soy escéptico. Yo no tengo un solo fan. Mi mamá ha ido a Argentina, ha ido a Colombia. Mi mamá a Chile. También. Ahí está, a mí. Ahí está mi mamá y dijo a mí. Bueno, es más, lo que están ahí son fan míos. Ustedes es lo mismo que le dicen a Alexis Valdés. Mira, Jaime, es más, los que están ahí son fan míos. Sí. Y míos también. Bueno, ya comienzan las divisiones. ¿Cuántos músicos tienes tú en Holanda? 11 músicos. ¿11? 11 músicos. ¿Hace cuánto no los ves?
Prácticamente un año. ¿Los extrañas? Un poquito. Lo que pasa es que comencé la campaña. Dinos el nombre de uno al que extrañas. Yeye. Yeye. Oh. Sí, es un cantante. ¿Te gustaría verlo? Claro, es mi amigo. ¿De qué nacionalidad es Yeye? De Curazao. ¿Es buena gente? Muy buena gente. Es como un poco gordito. No. Una persona normal. Sí, atlético, una persona saludable. Que... ¿Te gustaría verlo? Claro. ¡Que pase, Yeye! ¡Adelante, por favor! Oye, ¿qué le pasó a Yeye? No era como lo recordabas. No. Llegué. Me metí en Yeye. Bueno, él está recién llegado de Holanda. ¡Wow! No, pues es un placer. ¿Hace cuánto trabajas tú, Yeye, con Will? ¿Por qué te ríes tanto, Yeye? Está feliz. Sí, está feliz. ¿Qué es la lingua? Cuéntanos de tu relación con Willy. Yo lo conocí a Holanda. ¿Qué tipo de relación para empezar? ¿Qué tipo de relación? No sé, ya me perdí la memoria. Yeye. No conocí en un baile, yo toco los timbales en el grupo. Yo le toco los timbales en el grupo. ¿Tú eres de Curazao? De Curazao, Curazao. Tiro, porque Sandrita y yo estábamos hablando. Es verdad, sí, claro, que Willy Panamá es muy famoso en Holanda. Famoso. Todos los músicos de su orquesta lo conocemos. Todos. Bueno, a eso de las 12 de la noche, a las 2 de la mañana no nos acordamos ella. Ya a las 2 de la mañana no nos acordamos ella. ¿Dónde se conocieron ustedes, Yeye? ¿Quién? Willy. ¿Ay? ¿Quién? ¡Ay, Willy! ¡Willy! Se me había olvidado. Y yo vine con un vuelo de Holanda para acá. ¿Y tú qué haces en Holanda? Tocar. Y entre canción y canción, tocar. Se ve que sí conoce los bares de Holanda. Se ve que sí los conoce. Sí. Yo dije Yeye, pero él dice, parece que llegué. Lo importante es que este programa está para propiciar el reencuentro entre viejos. Bueno, claro que sí. A propósito. Claro que sí. El jefe te mandó los tuyos. Oye, no se paga la música, ya de los otros, ¿viste? Después de guiarme. Porque ahí estaba lo mío también. Soluciones Express en este programa. No lo ve y llega. Y no le paga. Y le pagan aquí mismo. Oye, la disquera no me paga, porque me paga este. Yeye, muchas gracias por venir. Holanda. Un aplauso para Yeye, por favor. Willy, sí, señor. A tu madre Olivia, gracias por darnos a Willy con todo su sabor y su cariño. ¿Eh? Sí, señor. Ay, con lo otro. Sí. No. Déjame darte la mano, Sandrita. Gracias. Ay, por venir. Un caballero. Gracias. Muchas por gracias. Venir. ¿Cómo se llama tu mamá? Lupita. Gracias, Lupita. Un aplauso para ella, por favor. No se pierdan el talismán. No dejen de escuchar. Perfect Timing. Sí, Perfect Timing. Y lo pueden encontrar en Nasdaq, Amazon, en todas las tiendas de los Estados Unidos. Visiten willypanamá.com. Sí. Y bueno, ahí pueden hacer lo que quieran. Y bueno, seguimos adelante en esta conquista. Primero Dios. Primero Dios siempre. ¿Lo tuyo así dónde es? Se encuentra? Lo veo. En Holanda. Echahumo.com. Esa Ahora regresamos. Ya volvemos.